Dios nos bendiga en esta tarde. Saludo para todas las personas que están conectadas con su programa Un Tiempo con Dios, con los pastores Nicolás y Dikla Babinsuk, desde acá, desde la ciudad de South Folberg, Nueva York. Porque Un Tiempo con Dios, ¿qué, pastora? Jamás será un tiempo perdido. Ya lo saben todos, el tiempo con Dios jamás será perdido. Y ya tenemos pues conectadas
algunas personas, gloria al Señor. Quiero saludar a mi sobrina Jenny Babinsuk desde Puerto Cabello, Venezuela. Dice Jenny, saludos, familia, bendiciones. Muchas gracias, saludo a Antonio, a todos allá, que Dios les bendiga en una manera muy especial. Dios les guarde. Está conectada también la hermana Lucía López. Ella está con su esposo, el hermano Manuel Calderón, y la abuela, mamá Telma, Dios me le bendiga. También nos saluda el reverendo Juan Rivera, Dios le bendiga, dice, Dios le bendiga siempre, le amamos en el amor de nuestro Señor Jesús. Nosotros también, reverendo, bendiciones para ustedes, Dios les guarde. Dios le bendiga. Por acá también, bueno, sí, el mismo hermano, saludando, aleluya. Sí, aquí como tengo más. Está saludando Antonio Socas. Ay, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Antonio. Busca mi hija, mi nieto Claudia, Dylan, Belén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, mis hijos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y estamos contentos. Siempre le ponemos una cancioncita para que ustedes se gocen, para que ustedes oigan un poquito de música. Aleluya, alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya, nos sentimos contentos. Nos sentimos muy agradecidos con el Señor. Dios nos bendiga. Dios nos ayude a cada uno. Aleluya, alabado sea Dios. Agradecemos a Dios por su bondad, su maravilla. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Creo que salimos del aire. Estamos, hay que conectar el de arriba. No está conectado, pero hay que ver cómo hacemos aquí para funcionar, pero no está funcionando aquí. La gente no está viendo. Gloria al Señor. Qué bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor, qué bueno es nuestro Dios. Estamos presentando algunas cositas, pero ya la vamos a solucionar. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Estamos tratando de solventar. Por favor, avísenme si nos están viendo bien. Ya que se nos presentó algún detallito allí, por favor, envíenos mensajitos. Saludamos a Catherine Dicla, nuestra hija, desde Barquisimeto, Venezuela. Aleluya. Saludamos a mi suegra, la señora Dicla. Saludamos a Judith, a David. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludamos también a Donaldo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludamos al reverendo Nelson Ramírez. Bendiciones para ustedes. Quiero que por favor me escriban si nos están viendo y oyendo bien, porque se nos presentó un detallito acá. Por favor, escríbanos de una vez para ver cómo nos están viendo ustedes allá. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Dios es grande y poderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Avísenos cómo se está viendo todo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Queremos estar bien conectados con todos ustedes. Le damos gracias al Señor por sus bondades, por sus maravillas. Aleluya. Gloria al Señor. Por favor, escríbanos si nos están viendo. Si se oye bien y nos están viendo bien, por favor, escríbanos. Sí, lo estamos viendo. Ok, perfecto. Lo que pasa es que nosotros perdimos el contacto aquí. Aleluya, quiere decir que ya estamos nuevamente al aire. Gloria a Dios, bendición. Pedimos disculpas, estamos en vivo. Gloria al Señor. Saludamos también a Humberto, el morocho. Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros también desde Barquisimeto, Venezuela. Gloria al Señor. Y vamos a presentar este programa delante de la presencia del Señor. Aleluya. Yo les ruego que cualquier detalle que ustedes noten, por favor,
nos escriban y nos avisen para nosotros estar bien. Amén. Ustedes nos avisan si... Señor, te glorificamos. Queremos presentar este programa delante de ti, esperando que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, nos guardes y dirijas nuestras vidas. Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso para con nosotros. Gracias por poder llegar a cada hogar, cada día, Señor. Poder llegar quizás a las empresas, a los lugares donde nos están viendo, a los países donde estamos llegando y está llegando tu palabra. Te pedimos que sigamos siendo un instrumento, un vaso para honra. Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y nos bendigas en todo. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu bondad y tu maravilla. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya, amén. Pastor, y seguimos saludando. Sí, señor, ay, pero no sé si los de España. Aquí está, saludamos a la hermana Eglé Guevara, que siempre está muy pendiente. Dios le bendiga, hermana Eglé, en Barquisimeto, amén, Venezuela. El hermano Nelson Ramírez. Ya lo saludamos. Amén, gloria a Dios. La hermana Selenia. Dios le bendiga, Dios bendiga. Dios te bendiga, Dana mía, Dios te guarde. Te amamos, hija. Aleluya, saludamos ya al reverendo Rivera, al reverendo Nelson Ramírez, desde Salitre, Ecuador. Saludamos al hermano Josué González, Dios le bendiga, dice que sí nos están escuchando. Amén, bien. Gracias, Dios, bendiciones. Muchas gracias, aleluya. Hermana Eglé Guevara dice, saludos pastores, Dios le bendiga, hermana Eglé. Qué bueno. Gozamos, aleluya. Bendiciones para todos. Estamos contentos. Amén. Aleluya. Nos sentimos felices. Quisimos hacer un... Pero parece que las cosas a veces no se dan como uno quiere, ¿verdad? Sí. Qué bueno es el Señor. Pero lo importante es que estamos aquí y estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Ustedes nos perdonan si a veces... Hay conversaciones, hay algo, estamos en vivo, hermanos, aleluya, y queremos hacer lo mejor posible para que el nombre de Cristo sea exaltado y para que ustedes sean bendecidos completamente. Hoy tenemos algo muy importante, ¿verdad? Sí, señor, un tema espectacular para todos nosotros. Qué bueno. Queremos hablar en este día acerca del poder de la alabanza. ¿Cree usted que hay poder en la alabanza? ¿Sabe que yo recuerdo una vez como cuando tenía 12 años, pertenecía a los exploradores del rey y me tocó predicar mi primera vez y hablé sobre el poder de la alabanza? Santo Dios. Y yo decía que el poder de Dios era tan grande que así como allá la gente estaba esperando recibir el Espíritu Santo y hubo un viento recio, la tierra podía temblar y ocurrir algo, hermano, y en ese preciso instante tembló por el poder de Dios, hermano, y cayó el poder del Espíritu Santo. Yo solo tenía 12 años, era un culto de exploradores del rey. ¿Qué sabía yo? Que la presencia de Dios iba a caer tan maravillosamente, hermano, y muchos recibieron el poder del Espíritu, la presencia de Dios, y aquel lugar literalmente hubo un temblor demasiado fuerte en aquella congregación. Pero gracias a Dios, hay poder en la alabanza. Sí, aleluya. Señor, hay poder en la alabanza. Quiero dejarles un versículo bíblico en el libro de Deuteronomio 10, versículo 21. Mire, es que uno cada vez que lee la palabra del Señor consigue tanta palabra bella y edificante. Mire lo que dice este versículo. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos saludando, sí, al hermano Leo Santo Mejía. Muchas bendiciones de parte de Dios. Saludos. Creo que él es de la sinagoga. Dios lo bendiga, varón. Dios le guarde. Dios le guarde. Nuestra hermana Rosa María Sánchez Pino. Dios le bendiga, pastora. Nuestra pastora. Sí, creo, señor, en estos días cumplió años.
La hermana tiene unos cuantos añitos y se ha mantenido joven, bendecida por el Señor. Amén. Y queremos saludar al pastor Mario Meléndez, allí en Venezuela, que sí, está de cumpleaños. Hola, Dios te bendiga, hermanazo, Dios te guarde. Bendiciones para ti en este día que estás cumpliendo años. Y queremos saludar también, en Venezuela nosotros nosotros celebramos hoy el Día del Trabajador, así que felicitaciones para todos los trabajadores. Todos los trabajadores, sí, en Venezuela es el Día del Trabajador hoy. Saludamos también al pastor Steve Rodríguez. Amén. Que nos está viendo de la Florida. Dios le guarde, Dios le bendiga, aleluya. Ah, sigue saludando, aquí está la hermana Anabel Castro de Calderón con su familia, por ahí ya William haciendo ejercicio con sus muchachos, los felicito, Dios lo bendiga, eso es bueno, hacer esos ejercicios, Dios bendiga a sus hijos. Abrazo desde aquí, familia, les amamos mucho. Sí, señor, muchos saludos para todos. Bueno, vamos con el tema entonces. Sí, señor, el poder de la alabanza. La alabanza es un acto de gratitud, en este caso del ser humano para nuestro Dios, por todo lo que Dios ha hecho. Por eso alabamos a nuestro Dios. El Señor ha trabajado para nuestras vidas, aleluya, haciendo milagros, proezas, nos ha dado beneficio y ha hecho innumerables cosas para cada uno de nosotros. Por eso nosotros le alabamos y glorificamos su nombre. Aleluya, saludamos a la hermana Leti Maravilla, esa no se pierde tampoco. Dios uno de nuestros programas, Dios le guarde, hermana Leti, donde se encuentre, dice Anabel, amén. Dios le bendiga más. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Vamos a comenzar y dice que alabanza. O la alabanza consiste en celebrar, en glorificar, en cantar, en alardear, en exaltar, en honrar, en magnificar. Imagínese todo lo que hace, lo que puede hacer uno a través de la alabanza. Claro, todo eso lo debemos hacer para la honra y gloria de nuestro Dios. Todo lo que hacemos, la alabanza, se la rendimos a Él. Claro, uno puede alabar a una persona, elogiarlo, uno puede darle alguna palabra, pero nunca como lo que hacemos para nuestro Dios. Nosotros alabamos, exaltamos, glorificamos y celebramos fiesta cada vez, aleluya, cantamos, y todo lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, el primer aspecto que quiero tocar es que no importa sea cual sea tu circunstancia, debes alabarlo. No importa. Dice Dani Berrío que en la lucha, en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. Lo que te esté pasando, si estás enfermo, alaba. Porque es que mucha gente cree que se alaba es cuando uno está bien, cuando uno se siente bien, cuando uno está contento, cuando uno está disfrutando de todas las bendiciones y todo, es que tenemos que alabar. No, hay que alabar en las buenas y en las malas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que no importa que estés en angustia, en desesperación, Dios siempre será digno de tu alabanza. Y abrimos con un himno precioso. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que nuestro Dios es merecedor de alabanza? No importa que haya coronavirus, no importa que haya miles y miles de muertos, millones de contagiados, ¿tú crees que el Señor es merecedor de alabanza? Pues quiero decirte que sí. Dios merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Dios, a pesar de las luchas, de las pruebas, de nuestras aflicciones, a pesar sea que tengamos abundancia o sea que tengamos escasez, Dios siempre será merecedor de alabanza. Y gracias al que compuso ese himno, gracias al compositor, Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que en la alabanza hay poder.
Dios se manifiesta a través de la alabanza. Aleluya. Y eso vamos a poder verlo. Gloria a Dios en la vida del apóstol Pablo cuando estaba preso. ¿Sabe dónde lo pusieron? Lo pusieron en el lugar más oscuro. Lo pusieron a solas, escondido en lo último, donde no podía ver la luz. Sin embargo, dice la palabra que a la medianoche se comenzaron a escuchar cánticos de alabanza y adoración. Y él no estaba cobrando un cheque, él no estaba contando el dinero. Había sido maltratado, quizás golpeado por esa situación, lo encerraron allá. Sin embargo, él le daba la honra y la gloria al Señor, teniendo su pie colocado sobre el cepo. Sin embargo, él alababa y glorificaba el nombre del Señor. ¿En qué momento de tu vida tú alabas? Cuando estás celebrando que te gradúas nada más. Cuando estás celebrando que tienes una buena casa, un buen vehículo, o también cuando estás triste, cuando estás enfermo, cuando tienes problemas, cuando estás desesperado, también puedes comenzar a cantar y a glorificar, a alabar el nombre del Señor. Escuché el testimonio de un cantante muy conocido, que su padre estaba muriendo y él comenzó a cantar. Si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios. Si te sientes decepcionado, ¿verdad? Que no puedes hacer nada. Aleluya. Como te sientas, tienes que alabar. Tienes que glorificar. Tienes que bendecir y exaltar el nombre del Señor siempre. Porque Dios siempre es merecedor de alabanza. Aleluya. Saludamos a nuestro hermano Félix, aleluya. Dios lo bendiga, hermano Félix Vázquez. Bendiciones, pastores, dice. Del Señor. Dios se mueve en medio de la alabanza. Y el enemigo lo sabe. Y él quiere quitarte esa bendición y ese gozo que hay en tu corazón cuando alabas al Señor. El enemigo quiere que estés en desesperación, que estés triste, que en tu vida haya temores, que en vez de alabanza hayan quejas, como dicen por allí, pura queja avanza. Muchas veces los cristianos, en vez de pasar nuestro tiempo alabando al Señor, lo que hacemos es preguntarle a Dios por qué esto, por qué lo otro, y vivimos quejándolo, porque no estamos conformes. El ser humano es muy inconforme, pero Dios quiere que tú le des una alabanza genuina. Hay un coro que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. ¿Y cómo son esas cosas? Maravillosas. Hay libertad, aleluya. Cuando alabamos al Señor, nos sentimos en libertad, en bendición, porque el Señor está allí. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza. Cuando hay tristeza, entonces llega la alegría para ti. Hay paz, hay bendición, hay regocijo. Así que Dios está allí con nosotros cuando le alabamos y cuando le glorificamos. Su palabra dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca personas que le alaben genuinamente. Y allí tenemos que estar nosotros en primera fila. No importa cuál sea la circunstancia. Si estamos alegres, gozosos, alabamos al Señor. Pero si estamos en tristeza, estamos en tormenta, hay tribulaciones en nuestras vidas, pues sigamos alabando al Señor, porque el Señor se va a glorificar en tu vida. Así que no te dejes vencer por los obstáculos que el enemigo ponga en tu camino. Sigue alabando y glorificando al Señor. Saludamos al reverendo Rubén Río. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. De la iglesia, el buen pastor en Brooklyn. Bendiciones, ministro. Le bendecimos a usted y a su iglesia, aleluya, un hombre muy trabajador,
un hombre que está al servicio de nuestra organización. Gloria a Dios. Bendiciones a él, su familia y su iglesia. Saludamos también al doctor Jesús Gil. Amén. Que se está conectando. Chucho, Dios te bendiga ya en Barquisimeto, Venezuela. Oye, gracias a Dios por todos los países que se están conectando en este momento. Bendiciones para todos ustedes. Hay otra cosa muy importante, que si alabamos, debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser algo que salga de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Recordemos el caso del Señor, cuando se encontró con la samaritana y le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y estamos en días donde no hay ni siquiera la oportunidad de ir a un templo ahora a alabar y glorificar el nombre del Señor. No hay oportunidad de congregarnos porque estamos en cuarentena. No podemos adorar con nuestros hermanos. No podemos adorar ni abrazar a la gente que amamos en el Señor. Pero esto no es un impedimento para callar nuestra alabanza, porque usted en su casa puede alzar su voz, usted puede cantar en su casa, usted puede prender su música y comenzar a alabar al Señor, usted puede hacerlo también en su vehículo, usted puede hacerlo en el lugar donde se encuentre. Si alguno está trabajando, yo no sé si acá lo permiten, pero algunos cargan audífonos, también podría escuchar, si es que le permiten, las alabanzas al Señor, porque es necesario que se adore en espíritu y en verdad, que se haga hasta el último rincón de la tierra. Todos los humanos deben adorar y exaltar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importa el sitio, debemos tener un corazón dispuesto para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Muchos en tiempos pasados lo hacían en lugares a escondidas, muchos lo hacían en cuevas, en cavernas, aleluya. Nosotros hoy lo hacemos en el lugar que podemos, en nuestra casa, en el apartamento, en el garaje, donde sea. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque Él es santo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya. Quiero saludar a nuestra hermana Marixa Rodríguez. Ella dice: Dios le bendiga, pastores, abrazo, no pude entrar rápido, pero ya llegué. Qué bueno que ella llegó. ¡Aleluya! Llegó para llevarse la bendición del Señor también. Estamos hablando acerca del poder de la alabanza. Y sabía que usted que la alabanza es sorprendente. Mire, póngase a pensar, al Señor lo alaban los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos lo alaban, pero Dios espera tu alabanza y espera mi alabanza. Él espera que aún nosotros, siendo seres humanos, apartemos algo de tiempo y lo dediquemos al Señor en alabanza, dándole gracias al Señor. ¿Por qué tenemos que darle gracias al Señor? Por la vida, por la salud, por la salvación, por la familia, porque nos ha dado tantas cosas, aleluya. Entonces, debemos alabar y glorificar su nombre. Es algo importantísimo para nosotros como seres humanos acercarnos a la presencia del Señor y decirle gracias, acompañado de música, gloria al Señor. Imagínese. Yo me imagino hacer muchas cosas. Yo me imagino que cuando usted se pone a cantar, voy a poner el ejemplo del pastor Rubén Río, que canta tan bonito, ¿verdad? Que ha compuesto y ha grabado. Usted se imagina que cuando Rubén Río se pone a cantar, el Señor le dice a los ángeles, como viven cantando todo el tiempo: hágame el favor, hagan silencio, que quiero escuchar que Rubén está cantando desde la tierra. Quiero escucharlo en esta hora, quiero escuchar esa alabanza. Yo me imagino a Dios diciéndole a los ángeles: por favor, bajen el volumen allí, que hay una hermana, hay una hija mía, hay un hijo mío que está alabando y glorificando, y yo quiero escucharlo porque me está dando la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. ¡Qué maravilloso es eso! Amén.
Tu cántico mueve el cielo. Tu cántico llega a la presencia de Dios. Allí se oye tu voz alabando y glorificando el nombre del Señor. Claro, nosotros humanamente nos gusta que la gente cante afinadito, que no desafinen. Pero en el cielo, como tú cantes, a Dios le agrada escucharte. Amén. Puede ser que estés un poquito fuera de tono, pero a Dios le agrada porque tú lo estás exaltando, lo estás alabando, lo estás glorificando. Y siente allí la presencia del Señor, que tu alabanza está llegando al cielo. Aleluya. Amén. El poder de la alabanza, el poder de tu alabanza, porque cada vez que tú abres tu boca para alabar el nombre del Señor y bendecirlo, se mueve el cielo, la tierra tiembla, ocurre algo maravilloso, aleluya. Así que no quiero, hermano, que usted pierda esa orientación. Dice que cuando cantamos, suceden cosas maravillosas. Así como se cayeron las cadenas de todos los presos donde estaban Pablo y Silas, así como tembló y se abrieron todas las puertas de la celda, espiritualmente cuando tú cantas, se pueden estar cayendo las cadenas en la vida de alguien. Aleluya. Se pueden estar abriendo las puertas espirituales para que el Señor entre en la vida de cada persona. No podemos cesar de alabar, no importa que esté en tu casa y tú crees que estás cantando solo y a lo mejor el vecino te está escuchando, a lo mejor alguien que va pasando por la calle, el cartero, cualquiera, está escuchando lo que tú le estás diciendo a Dios y puede ser conmovido. ¿Cuántas veces me ha tocado llorar por una persona que canta y alaba al Señor en espíritu y en verdad con todo su corazón? Porque la alabanza tiene poder. Hay poder en la alabanza. La alabanza mueve el cielo, mueve la tierra también, aleluya, y sacude el infierno también, porque cuando alabamos a Dios, hermano, hasta el mismo infierno tiembla del poder de Dios que se está moviendo aquí en la tierra. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Recordemos que con alabanza se cayeron los muros de Jericó. Con alabanza. No con queja avanza, con alabanza. La alabanza es lo que mueve a Dios. Es lo que nos lleva a lo más profundo. Es lo que rompe cadenas y ataduras y hace que se pudra el yugo. Cuando tú en espíritu y en verdad con todo nuestro corazón, con todo tu ser, tú le das una alabanza, una adoración al Señor. Un cántico especial. Aleluya. Que toda tu vida y toda mi vida sea una alabanza a nuestro Dios. No solamente las palabras, no solamente que tú toques un instrumento o que alguien te acompañe para que tú alabes. Es tu vida entera, son tus acciones, es tu conducta, es tu manera de vivir. Todo tiene que ser una alabanza a nuestro Dios. Desde temprano, desde que te levantes, alaba y glorifica al Señor por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hará. Porque muchas veces es fácil alabar al Señor por lo que ya hizo, porque ya lo vimos. Pero alabar a Dios por lo que hará es maravilloso. Es dar gracias por una bendición que va a venir. Es dar gracias porque tú estás seguro que el Señor te va a dar la victoria en el día de hoy. Porque el Señor te va a sostener hasta que sea de noche, porque el Señor, aun cuando estés durmiendo, te está protegiendo y te está ayudando. Por eso debemos alabar y glorificar al Señor. Nosotros tenemos que dar a conocer que nuestra vida, nuestro estilo de vida es una alabanza continua hacia nuestro eterno Dios. Aleluya. Saludamos a nuestra hermana Yanara. Yanara, Dios te bendiga. Dios bendiga a Medardo. Dios bendiga a Daily, yo le guardo bendiciones para todos ustedes, aleluya. A Catherine dice, ay Dios, quiere que cantemos un himno, Catherine. Ay Dios, aleluya. No preparamos nada hoy, aleluya, gloria a Dios. Hay una cosa muy importante. La Biblia dice que todo lo que respire, que alabe a Jehová.
Yo no sé si usted puede respirar ahora. Si usted puede hacer. ¿Será que usted puede respirar? Porque la Biblia dice que todo, oiga, todo, todo es todo. Todo lo que respire que alabe a Jehová. Sí, Señor. Si usted está respirando en esta hora, usted está siendo llamado para que alabe a Jehová. Para que adore y bendiga el nombre del Señor. Para que exalte su nombre. Aleluya. Y lo va a hacer a son de bocina, de salterio, del arpa, de flauta, de címbalos. Ay Dios. Gloria al Señor. Pero si no tenemos instrumentos, también alabamos con la garganta, con nuestra voz, con nuestra lengua. Alabamos al Señor. Porque Dios nos dio una voz buena. Quizás hay personas que no pueden alabar porque son mudos, sin embargo, algo hacen. Pero bendicen y glorifican el nombre del Señor. Si usted en esta hora me está viendo, ríndale su mejor alabanza al Señor. Alábelo. Cuando terminemos el programa, usted puede comenzar a cantar, puede hacer, hermano, su servicio particular al Señor. Yo veo gente que anda muchas veces por la calle y todo el tiempo andan cantando. Y cantando. Porque yo digo que si lo hacen para el mundo, si lo hacen para allá, para el enemigo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo para el Señor? Y yo felicito a mis hermanos que cargan música todo el tiempo en su carro, claro, música cristiana, alabando y glorificando al Señor. Sí, Señor. Porque hay uno que carga música que no agrada a Dios, pero también la cargan. Pero Dios quiere que tú pongas música que lo alabe y lo glorifica a Él. Hay que ser agradecido. Tú sabes cuántas cosas Dios te ha dado. Por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo. Por todo lo que el Señor ha hecho. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que alabar al Señor. Así que con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, bendigamos siempre al Señor. Recuerda que hay poder en la alabanza. Tú no sabes cuántos se pueden salvar por ese cántico que tú entonas. Tú no sabes qué puede ocurrir a tu alrededor. Tú no sabes si la enfermedad, el virus, se va en el nombre del Señor cuando comiences a cantar. Pero tienes que hacerlo en alabanza al Señor y con acción de gracia. Diciéndole, Señor, aunque estoy enfermo como esté, yo te alabo, yo te glorifico, yo te exalto, yo te honro. Yo quiero bendecirte en esta hora, en este día para ti, Señor. Gloria al Señor. Seguimos saludando. Pero Yanara dice algo allí, pastora, si lo... Ajá, dice, amén, gracias, verdad. No estaré fácil en tiempos de crisis. Mantenerse firme. Sí, que no está fácil. En lo bueno y en lo malo hay que agradecer. Amén. Saludamos a Melina Espinosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para ustedes. Aleluya. Saludamos al hermano Juan Martínez. Bendiciones, Dios le guarde. Saludamos al reverendo José Aníbal Sosa en República Dominicana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya. Hay una fiesta muy grande prendida aquí en este lugar. Aleluya. La presencia de Dios. Hay poder en la alabanza. Aleluya. Vamos a tratar de cantarle entonces. Alaba a Dios. Aleluya. Y usted, si se la sabe, cántela. Ya muy, muy, muy famosa esa canción de Dani Berrío. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Y un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente
cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Cántale al Señor. Y alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios todo el tiempo. No importa cómo esté la situación, alaba y bendice al Señor, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Ha llegado la hora de orar por las peticiones. Sí, Señor. Tenemos varias peticiones. Queremos recordarle que el programa de sábado y domingo es a las 9 de la noche. Hasta hoy viernes a la 1. Lunes a viernes, 1 de la tarde, sábado y domingo, 9 de la noche. Mañana será a las 9 de la noche, no lo olvide, para que no se pierda su programa. Aleluya. Vamos a orar por todas estas peticiones y luego la pastora estará orando por los gobernantes. Amén. Y por el equipo de trabajo que está haciendo sus funciones en cada país. Los médicos, todos los que trabajan, aleluya. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor.
de estar aquí nuevamente. Te damos gracias por la palabra que ha sido predicada, Señor, que haya causado algún efecto especial en la vida de cada persona. Quiero pedirte en esta hora por la salud de mi hermano Arsenio, que tú puedas visitarle allí en el hospital y obrar a su favor, sanándolo, restaurándolo. Manifiesta tu poder en la vida de él, Señor. Te pido por Juan, el hermano de la hermana Mérida, por ella, por Tony, la hermana Emérita, por toda la familia, esperando que tu presencia esté con ellos y tú les fortalezca, pueda sanarle, pueda glorificarte y que ellos puedan testificar de que lo que tú estás haciendo en su vida, Señor. Te pido por Yuri Alvarado y por Mauricio, Señor, que tú le visites allí donde se encuentran. Reprendemos el espíritu de enfermedad. Todo quebrantamiento se va en el nombre de Jesús. Declaramos salud sobre su vida. Creemos que están siendo sanados en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por Evelyn Campos, por Cristian Campos y por Kevin Campos, que tú les guardes, les ayudes. Pasa tu mano sanadora sobre su cuerpo, que ellos vean tu gloria, Señor. Por Moisés Rosales también, Dios mío, manifiesta tu poder. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Te pedimos por Manuel Solares, visítalo allí en el hospital. Dios mío, restáuralo totalmente, haz la obra completa y perfecta en su vida, Señor. Por Rosa de Castro también, bendícela, guárdala, ayúdala, está en tus manos, Señor. Por Cristian Flores, declaramos salud, bienestar, vida, Padre, fortaleza sobre cada uno de ellos. Sobre Francisco Castro también, está en tus manos, Señor. Manifiesta tu poder. Te pido, Padre, en esta hora, por Juan Ramón Rodríguez, Señor, y por su madre, que tú puedas en esta hora visitarles allá en Massachusetts. Tú puedas hacer la obra en sus vidas. Tú puedas sanarle, restaurarle. Él es un siervo tuyo. Dios mío, levántalo y ayúdalo que esté sano completamente. Que pueda testificar de lo que tú continúas haciendo en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre. Aleluya. Aleluya. Queremos, Dios, aleluya, clamar también por los gobernantes, Señor. Sí, Señor. Señor, cada presidente, Señor. En el nombre. Dale la sabiduría necesaria, Señor. Sí, Señor. Con ángeles, Señor, que los ayuden, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, mi Dios, permite, Señor, que en ellos, Padre de la Gloria, esté el buscar asesoría, Señor, de hombres, sí, mujeres tuyas, Señor, que le puedan indicar, Señor, lo que deben hacer, Padre amado, para tener el pueblo en calma y en paz, sí, Señor amado, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, los gobernadores y los alcaldes también, Señor, los ponemos, Señor, delante de ti, Señor. Sí, ayúdale, Señor, ayúdale a tomar las mejores decisiones, Padre nombre. Amado. Mira los médicos, los paramédicos, las enfermeras, Señor, los técnicos, los radiólogos, Señor, los ponemos en tu presencia, Señor, aleluya. Dale las fuerzas que necesitan, Señor. Sube su defensa. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Señor, mira los choferes, Señor amado, que están trabajando, Señor. En estos tiempos, Señor amado, te pedimos, Señor, que les ayudes y les guardes, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús. Y también todo el personal de los supermercados, de las farmacias, Señor, ayúdales y guárdales, Padre, dale fuerza, Señor, para que cumpla su trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, oh, mi Dios, tú sabes todas las personas que tienen que salir a trabajar, ayúdales, dale su sustento diario, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aleluya, todas estas personas que están conectadas, yo te pido por cada uno de ellos, ayúdate, que tú les Señor, bendiga, que les guarde, que bendiga, Señor, sus hogares, sus iglesias, Señor, en el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos, Señor, pedimos la bendición por cada uno de ellos, muchas gracias, gracias mi Cristo Padre. Bendito, aleluya, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Gloria a Dios, damos gracias al Señor, Dios bendiga a Iglesia de Cristo Pentecostal, yo guardo, Fredo Cruz, Pesibaña, bendiciones, la hermana Selenia dice aleluya, me estoy gozando aquí en mi casa,
Alaba a Dios, Dios los bendiga, pastores. Amén. Y a ustedes también, mucha bendición. Nosotros también nos gozamos en la presencia del Señor. Aleluya. Dice amén. Por las llagas de Jesús somos sanos. Que el Eterno limpie la tierra. Amén. Amén. Sí, Señor. Así es, hermana Yanara. Clamamos para que Dios pueda intervenir en cada vida, en cada familia. Aleluya. Y Dios bendiga South Fulbright, Dios bendiga Nueva York, y Dios bendiga cada estado y cada país en el mundo. Amén. Porque están siendo azotados por esta pandemia, pero tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Aleluya. Así que Dios me le bendiga, hermano, Dios lo guarde. Ya sabe que están en su programa Un Tiempo con Dios. Y que el tiempo dedicado a Dios jamás será un tiempo perdido. Aleluya. Mañana, 9 de la noche, será el programa. Vamos a probar sábado y domingo, ¿verdad? Seguimos probando, aunque yo sé que es de bendición, porque la vez pasada fue todo un éxito. Así que bendiciones, abrazos, les amamos y quédate en casa. Dios le bendiga. Saludos, familia.